El tenor español Plácido Domingo fue dado de alta tras estar internado en un hospital de Acapulco, Guerrero, México, después de que anunció en su red social haber dado positivo a COVID-19. Posteriormente, la vocera del famoso tenor de 79 años reveló que lo habían internado y se encontraba en proceso de recuperación y respondiendo al tratamiento en un hospital de Acapulco. Sin embargo, durante las últimas horas fue dado de alta y se encuentra estable en su casa. Mientras tanto, los fanáticos en redes sociales expresaron al español alegría ante la estabilidad de su salud.